El día 8 de marzo, el mundo celebra el Día de la Mujer, una iniciativa que surgió a raíz de movimientos obreros liderados por mujeres a finales del siglo XIX y principios del XX, que entendían que la lucha por la igualdad social era indisoluble de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Desde entonces hasta ahora, se han conseguido muchos hitos en el camino de la igualdad y la libertad. Las mujeres pueden votar, divorciarse, decidir si quieren ser madres, trabajar. Todo esto circunscrito a los países ricos, porque hoy por hoy, en el año 2015, ser mujer en los países pobres es ser una heroína. Pero también ahora, en el año 2015, en un país desarrollado como el nuestro, estamos desandando el camino, ahondando en la brecha, manteniendo a la mujer en un segundo plano social, político y laboral. La semana pasada se celebraba en el Parlamento el debate sobre el Estado de la Nación, donde el presidente del Gobierno analizó la situación de nuestro país sin dedicarle ni un solo segundo a cuestiones como la feminización del desempleo, la violencia de género o la repercusión que está teniendo para las mujeres el desmantelamiento de los servicios públicos de atención y cuidado de las personas. La realidad que nuestros gobernantes no cuentan es que se ha reducido drásticamente las ayudas para personas dependientes y para la educación infantil de 0 a 3 años. Este hecho provoca que las mujeres cuidadoras por excelencia tengan que dejar sus trabajos o seguir trabajando sin posibilidades de promocionar. Los datos son claros. En España la ocupación femenina está 9 puntos por debajo de la masculina. Además, el 74% de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres, lo que ahonda una brecha salarial que no para de crecer. De hecho, las mujeres ganan 5.745 euros menos al año que los hombres. Comisiones Obreras, desde su nacimiento, ha luchado por la libertad y la igualdad, y continúa haciéndolo, defendiendo los derechos alcanzados, luchando por el fortalecimiento de servicios públicos de calidad, impulsando la formación y la sensibilización en materia de igualdad, etc. Pero su compromiso va más allá. Para el sindicato es imprescindible incorporar la transversalidad de género en la negociación colectiva como elemento clave para lograr la igualdad en el empleo. En esta línea, se debería revisar la totalidad del convenio colectivo desde la perspectiva de la igualdad de trato y no discriminación, acomodando sus contenidos a las exigencias derivadas de la Ley de Igualdad. Asimismo, se debe garantizar la participación de las mujeres en las mesas negociadoras de forma proporcional a su nivel de afiliación y/o a su presencia en las empresas o sector. Y es que para Comisiones Obreras, asegurar la presencia y representación equilibrada de las mujeres en todos los ámbitos de tomas de decisiones y en los procesos de negociación colectiva es la única forma de conseguir su integración igualitaria en el ámbito laboral y social.